Después del pasado lanzamiento de iOS 14.7 y de que este tuviera algunos bugs en algunos dispositivos, Apple lanzó iOS 14.7.1. Si quieres conocer sus novedades, quédate en este video y empezamos. Primero que todo, esta actualización es una versión punto, que en iOS 14 han sido demasiado escasas, por decir inexistentes. Nos encontramos que esta actualización corrige un par de bugs, entre ellos el bug que impedía que el Apple Watch se desbloqueara cuando desbloqueabas tu iPhone. O sea, esta opción que tenemos en ajustes de que cuando vamos a desbloquear el iPhone y nos acabamos de poner el Apple Watch, el iPhone es capaz de desbloquear el Apple Watch, y esto no funcionaba con los iPhone que tenían Touch ID. Algo que sin duda alguna era un grave problema para aquellas personas que tienen dispositivos tales como iPhone SE, iPhone 8 Plus y hacia abajo, así que bien por Apple que al fin solucionó estos bugs, además de errores generales, correcciones de errores y parches de seguridad, que suele ser lo típico en estas actualizaciones. Por el momento no es que hayan más novedades encontradas, es una versión .1, Apple ya está cerrando el ciclo de iOS 14, no deberíamos de ver más actualizaciones grandes como una 14.8 ni cosas así. A lo mejor por allá en agosto de pronto vemos algo así como iOS 14.7.2, cosa que es muy poco probable, pero puede pasar. En resumen, estas son las novedades de iOS 14.7.1, nada que destacar. Hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.